Edith Arón. ¿Cómo? Edith Arón. Cortázar, inspirado en ella, logró enamorar en su pluma al protagonista de Rayuela en las calles de París. ¡Ja! ¡Edith! Ella nunca lo reconoció, aunque pareció hacerlo en una de las últimas entrevistas. La primera vez que se hablaron fue en una librería de París. Porque se vieron a lejos y se reconocieron, se habían visto en un viaje de Buenos Aires a Europa que duró como 3 meses. Todas las muchachas de la facultad querían ser la madre. Y que nos cuente a... Edith, ¿por qué no se cuenta una historia? Decía mi abuela que cuando una mujer se sintiera triste, lo mejor que podía hacer era trenzarse el cabello. De esta manera, el dolor quedaría atrapado entre los cabellos y no podría llegar hasta el resto del cuerpo. Había que tener cuidado que la tristeza no se metiera en los ojos, pues lo haría llorar. Tampoco era bueno dejarla entrar en nuestros labios, porque nos haría decir cosas que no eran ciertas. Que no se meta entre tus manos, me decía. Puedes tostar demasiado el café o dejar cruda la masa. Es que a la tristeza le gusta el sabor amargo. Cuando te sientas triste, mi niña, trenza tu cabello. Atrapa el dolor en la madeja y déjalo escapar cuando el viento norte sople con fuerza. Nuestros cabellos son redes capaces de atraparlo todo, fuertes como la raíz del aguahuete y suave como la espuma de atole. Que no te agarre desprevenida la melancolía, mi niña. Aunque tengas el corazón roto, o los huesos fríos, por alguna ausencia. Que no caiga en ti, con los cabellos sueltos. Pues fluiría en cascada por los canales que la luna ha pasado en tu cuerpo. Trenza tu tristeza, mi niña. Siempre trenza tu tristeza. Y mañana, cuando el canto de un gorrión despierta, la encontrarás pálida y vacía, entretelada en el cabello. Eso me lo decía mi abuela. Cuando me llevaba a la orilla del río a tirar piedritas, mientras se reflejaba la luna.